Comparezco en esta comisión de coordinación para dar cuenta de la relación que ha mantenido la Generalitat con el Instituto NOS. L'enèsim intent per a l'oposició d'aclarir les fosques relacions que es van costar com a mínim més de 3 milions i mig d'euros de diners públics a valencians i les valencianes. Més de 15 iniciatives ha presentat el meu grup y totes han sido rebuchades o respuestas evasivas. Señorías, la vinculación de la Generalitat con el Instituto NOS se realizó de una manera abierta, pasando por toda la tramitación administrativa y de control establecida por la legalidad. Ho afirma en molta rotundidad, pero es que resulta que hay un chuche que no piensa el mateix. Y hay ya 6 personas que ocupaban las cargas en la Generalitat imputadas o imputades en este procedimiento. Y es fiscals. Per tant, esas afirmaciones ya veurem en que queden de cara al futuro. El evento Valencia Summit, cumbre internacional sobre ciudades y deporte, un evento científico deportivo a nivel mundial de carácter anual que tenía el objetivo de promocionar a la ciudad de Valencia como destino turístico. Era un evento científico deportivo a nivel mundial, único y específico, idea exclusiva y que todo eso suposadamente justificaba eludir la obligación de cumplir con la publicidad y la concurrencia por la naturaleza de la actividad. Volem que se nos explique la custodia de la documentación relativa al Instituto NOS por parte de la Conselleria de Presidencia. Usted no ha hecho cap tipus de referencia a esa petición. ¿Cómo es posible que es preguen documentos de un expediente administrativo tan importante por la cuantía como este? Fins i tot yo ya vas en algún momento citar el artículo 413 del Código Penal, que parla del tipus delictiu d'infidelitat en la custòdia de documents. No ha fet cap tipus d'esment al fet que es produirà tot en 3 dies. Jo no conec, i soc funcionari de carrera, que siga molt habitual resoldre en 3 dies un procediment com el del conveni. La cosa sol durar molt més. Però, en segon lloc, quina és la idea exclusiva? Quins són els drets en exclusiva que té Iñaki Urdangarín o que té Diego Torres, que té l'Institut NOS, sobre el fet de fer una jornada sobre turisme i esport? El resultat són 0 explicacions respecte al que volem conèixer, no sols l'oposició, sinó també la ciutadania. Vaig a tornar-ho a intentar. Vaig a formular-li ara, acabant la meva intervenció, preguntes molt clares i molt concises. Cuando yo le digo que entiendo que la cantidad es ajustada, no espero que usted esté de acuerdo en si este era el mejor o no evento. Yo digo, es que valorado en su conjunto el evento y correspondía decidir celebrar el Valencia Summit a quien en ese momento tenía la responsabilidad de gestionar y de gobernar. Cuando usted habla de los Juegos Europeos, la otra parte de la relación de la Generalitat con este instituto, esto era una realidad, pero en algún momento entiendo yo que alguien pensó en hacer los Juegos Mediterráneos o los Juegos Olímpicos de Invierno, los Juegos de Verano. Es que usted achaca a esta comunidad y a sus responsables cualquier decisión como si fueran todos los males. Pues mira, alguien pensó en algún momento que los Juegos Mediterráneos sean una buena idea. Hablar de hipopótamos cuando estén hablando de Iñaki Urdangarín, del cas NOS y del señor Camps. Es molt exòtic, de verdad, molt exòtic. Porque usted no ha respuesta a cap de las preguntas. Me dijeron que era un interrogatorio y yo intentaba formular preguntas concretas per vore si en la segunda, y ahora vaig a veure si en la tercera, que estará limitada per el temps, por responder las preguntas. Controles externos, Sindicatura de Cuentas y Tribunal de Cuentas. Y le paso a leer textualmente de una información que todos ustedes conocen, Sindicatura 2005 respecto a Caxa. Me llis textualmente parágrafos del informe de la Sindicatura de Comptes, que ho fa en un to molt baixet, molt de pressa, que ningú s'entera, i resulta que li dona a vostre una interpretació que no és la que diu la Sindicatura de Comptes. El expediente queda acreditado la necesidad del gasto, la excepcionalidad en la inaplicación de los principios de publicidad y concurrencia. La Sindicatura de Comptes diu en 2005, se considera necesario que en el expediente quede acreditado la necesidad del gasto, la excepcionalidad en la inaplicación de los principios de publicidad y concurrencia y la justificación del importe. Se considera necesario que quede. No digo que queda justificado, sino que quede. ¿Això vostè ho entén? Porque huyéis muy rápido, pero a que parega que está diciendo que es que se ha quedado justificado. No, no. Es una advertencia. Y se dice que ha de quedar y que no está quedando, que no ha quedado. Yo creo que todo lo que se ha hecho por trabajar y mejorar la imagen de la comunidad valenciana pues ha dado sus frutos, pese a que tengo la sensación de que en algunos casos desde la comunidad valenciana se está remando a favor y desde el resto se está remando en contra, cosa que tampoco puedo entender. Porque mire, yo puedo estar, o usted puede no estar de acuerdo. València va ser l'epicentre de la trama Urdangarín. És trist que ho estiga xutxant
en Palma al Pedro Castro y que no pudo hacerse eso a València. Pero así va a comenzar el seu modus operandi. Así se van a hacer esas jornadas València Summit que después se van a exportar a las Illes Balears. El Illes Balears Forum va a ser una copia, unas jornadas sobre turismo y sport. Un sport que debe dirse furting o algo así. En València es on més diners en Bandur y Iñaki Urdangarín. Así es on més negocis se van a acordar. Hem vist un rosari de declaracions d'imputats i testimonis, però ni una sola explicació a les corts. Aquesta és la seua democràcia.